Bien, señores, y como ya se está convirtiendo en una costumbre llegar a cotorrear con mis amigos de Corcholatas. ¿Cómo andas? Bien, carnal, aquí andamos a gusto ir a cotorrear un ratito. ¿Todo chido qué? Así es, mi Uriel. Una vez más en el bikini. Una vez más. Y los que faltan, ¿no? Vamos empezando. Faltan, primero Dios, ¿no? Así es, así es. ¿Y con Corcholatas qué mejor? Corcholatas lover nomás, mijo. ¿Hoy hubo comida o no? Oye, vamos a hacer una carnita asada para que se haga ratito, algo bien, madre. Algo bien, ya sabes. Oye, que no falla. ¿Y el Sergio ya ha hecho corcholata o qué? Ya lo hicimos corcholata, ya se vino para acá. Así llegan, así llegan. Este sí se barre, barrido en home. Saluda, saluda. ¿Cómo ves, mi Checo, ¿Qué onda, mi Uriel? Oye, si lo mandamos pedir, ¿no llega así, Llegó instantáneo, antes que las pizzas. Estamos en vivo. Estamos totalmente en vivo. Mi Checo, ¿ya eres corcholata o qué? Ya oficialmente, ya. ¿Esto? Ya tenemos 2 meses ya con ellos. Ah, qué chido. Ya tenemos la calca bien puesta. Entonces. Esa no sabíamos, ¿eh? Es primicia. Buenos amigos, ya de tiempo, ya nada más faltaba, pues, arrimarme a ellos aquí. Oye, ¿y el pistón loco que tienes a un lado, ¿qué onda? Mira, nuevo integrante también, ya. Les presento al Broquel, que está con nosotros. Ya era mucho. O sea, los clubs solitarios se están acabando. Ya, a lo mejor, dale más relax. Oye, ¿te dieron al precio, mi buen Broquel? Aquí andamos, Ira, cotorreando. No hay de otra. 2 años en el anonimato, mi brother, pero ya Corcholata lo sacó. Ya 2 años, pero volvemos a las andadas. Así debe ser. Ya nomás. Nos estamos trayendo los peces, a ver si te dan premio. Venga para acá. Están comprando todo estos cabezas. O sea, Corcholata está metiendo todo. O sea, ubican a Grupo Orlegui, no mames. No, güey. Pura resoca, pero pues ya ni modo, es lo que nos cae. ¿Ya qué hacemos? ¿Ya qué hacen? Ya, mira, ve. Oye, están armando buen cotorreo, ¿eh? Sí, o sea, sí hay con qué llegar. Ah, claro. Siempre hay. El chequecito siempre sale. Abuelito de Batman, así debe de ser, ¿no? Mira. Ah, Lalo no quiere. No, como dijimos el Jamay. Lalo, Miandi, ¿qué andamos, mi Uriel? Otro año más acá en el bikini. Otro año, aquí andamos. Presentes, haciendo ruido los Corcholatas. Sí, ahí con los Chukis. ¿Qué tal? Los pinches Chukis en chinga. Familia completa. Claro, claro. Aquí andamos, mira. Todo tranquilo, Uriel. ¿Cómo gastan dinero ustedes en contratar personas que sacan del anonimato? Dile, uno por año, güey. Uno por año. Pero se aventaron 2, güey, en 1 mes. Contrato a Sergio Flores y viene el Broquel de regalo. Exacto. Nomás que acá tenemos acá el que no quiere. El preciso, el buen Chuy. A ver, platícame, Chuy, ¿cómo está el pedo? Pues, mira, pues, ¿qué te puedo platicar? Que no quiere. Pues. O sea, evento tras evento. Solitos caen. Solitos lo buscan. Me ven así tranquilo. Dice, voy a estar como el jefe. El Prezi. Está toda madre. Vamos con el Prezi. ¿Cómo ves, Iván? Ah, sí debe de ser. Ah, y tú siempre a un ladito del Prezi, güey, ahí pegadito. Tenemos que estar a un lado. Firmando los cheques. ¿A huevo? Ando convenciendo a este, pero no quiere. A ver, ya hablando en serio, a ver. Este sí es una entrevista seria. Lalo, gustazo saludarte, cabrón. Igualmente, aquí andamos. Oye, evento tras evento, güey, pues tú llegas y te pones con los Low Limit. Saludos a todos los Low Limit. Pero siempre el cotorreo te lo avientas en Corcholatas, güey. ¿Qué pasa ahí? Pues es que el cotorreo de Corcholatas está perro y pues hay que hacer amistades en todos lados, no nomás hay que ser de uno. Ah, pero sí me andan diciendo, güey, que te pusieron una calca y se la quitaste, ¿cierto, güey? Nah, eso es mentira, no les crean. Ya lo queremos atorar. Entiendo, este güey me está comprometiendo. Ey, te quisimos comprometer en Jamay, ¿va? Sí. Pero no pudiste. No, tampoco, no. Mira, no tengo ni uniforme. Mira. Como que ya dice, ya no me quiero comprometer. Ni allá ni acá. Soy multilalo. Donde me reciban, ahí me quedo, güey. Ah, chido. Nivelazo de mis compas, ¿eh? Los dos somos chidos. Los Low una Limit hermandad, y Corcholata, la neta, nos llevamos a toda madre. Oye, qué perro, ¿no? Que clubes se junten para ir a eventos, a las concentraciones, qué pedo. Sí, pues mira, ahí batallándole poquito, pero. A veces cabemos los dos. En Jamay estuvo igual. Llegaron tardezona, aquí hay lugar, estacionense. Igual ellos nos apartaron, órale, aquí también hay lugar, órale. Oye. No quiero meter candil, pero hay gente que se está quejando porque apartaron lugar el bikini. ¿Qué puedes decir, Iván, de eso? No, pues que se vengan temprano. Ayer mandamos a uno. A ver, no, pues. Mi compa Andy desde anoche se vino a apartarnos el lugar. Y allá con los límites también tenían uno desde anoche. Sí, pero es que, a ver, yo personalmente no quiero meter candil, pero, o sea, ¿cómo te quejas?
porque no hay lugar, pues actívense para apartar lugar. Mira, huevos, de que se vengan temprano. Acá mi compa desde las 6 de la tarde ya estaba formado acá afuera. Andy, ¿y cuántas llevabas ya como a las 9 de la noche? No, estaba como un docecito. Por ahí, justo. Sí, tranquilo. ¿Sí recomiendas que se vengan un día antes o no? La verdad que sí, se hace, se arma el cotorreo bien padrote, la verdad, la gente que llegó, bien chingón, chingón. A toda madre, pues muchachos, los dejo seguir cotorreando. Ojalá que lleguen a contratar a Lalo algún día, güey. Es más, el siguiente bikini ya lo queremos ver aquí. En eso andamos. Es más, nos lo vamos a llevar al Guayafest también. Ya nomás, sí, ya lo habíamos dicho. El primer Civic en el Guayafest. La verdad es que la línea Honda apoderándose de esos eventos, ¿verdad, Chuy? Así es. Desde el año pasado ya estaba apoderando ese pinche Honda, ya andaba con todos. ¿Están tomando o no? Sí, claro que sí, era. Tómenlo, muchachos. El Lalo tampoco quiere pisear y al rato va a andar bien pisteado. No quiere ni un vaso de agua, quién sabe. Ey, le tienen dicho allá. Lo comprometo. Ah. Bueno, de este lado, como siempre, saludos al lado femenino. Las mujeres que hacen fuerte el club, como siempre. Ahí está en el Bikini Car Fest. Y nosotros continuamos, señores. Desde el bikini aquí en Chapala. Amigos, continuamos acá en el Bikini Car Fest. Estamos en otra de las áreas del Parque de la Cristianía y estamos viendo en este momento lo que son los exponentes del Club Two Locos. Aquí con buenos amigos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Todo bien, amigo. Todo muy bien. Gusto saludar, muchachos. ¿Cómo andan? Pasando un buen bikini aquí con toda la gente de Two Locos. Así es. A ver, ¿tu nombre? Mario Domínguez. ¿Qué onda, amigo Mario? Platícame, veo que... Buena participación del club, ¿no? Así es, hoy venimos, al parecer somos 16 integrantes y ahí vamos poco a poco. Este es mi primer evento mío que pude salir por mi trabajo y la verdad contento, ¿eh? ¿Y al bikini habías venido, no? No, es mi primero. ¿Y qué tal? Bien, a gusto, bien, mucho. ¿Qué opinas del evento? Está bueno, está familiar, está confortable y la verdad, pues todos muy buenos precios también en los... En los puestos y la gente viene, todo. Además del gran espacio que puedes tener para acomodar tus carritos y todo el rollo, ¿no? Obviamente hay que madrugarle y hay que venirse uno temprano pues, para poder conseguir unos buenos lugares, pero creo que al final de cuentas sí vale la pena, pues, venirse temprano y pues sí alcanzamos a acomodarnos más o menos. Oye, platícame del tema de Two Locos, ¿cuánto tiene de formado el club? Pues el club como tal, aquí en Guadalajara, lo que pasa es que Two Locos es una marca internacional. Uh-huh. Y hay sedes en muchas partes de la República. Okay. De hecho, el iniciador, el fundador, es Iván López y él es de Chihuahua. De hecho, allá empezó el movimiento. En principio era como tipo una asociación que después fue tanto como la demanda que en todas las ciudades empezaron a hacer sedes, así es. Okay. Entonces, aquí empezamos 3-4 elementos y ahorita ya somos 24 carros y ya vamos creciendo en calidad y en cotorreo. En cotorreo, sí. Eso sobre todo, eso es lo fundamental, o sea, indispensablemente de los carros, en buen ambiente de pues con los muchachos y con las familias y todo. Vamos a cotorrear acá con la banda. Al rato, ¿no? Acá, ¿cómo le está pasando? A gusto. Unas buenas cheves, comidita. No tomo, vengo con hijos. Ah, qué bueno, pero la gente que puede venir a disfrutar del solecito, chapalita. Ah, no, sí, que disfruten el agua, aquí está a un lado. La carnita asada. Ahí está, mira, pues un taco, ahí está. Apenas está empezando la carnita. Ah, apenas se están armando. Apenas, estamos tumbando la carnita. De este lado, ¿cómo andas? Aquí, a todo, ¿eh? ¿Qué te dicen los Two Locos? No, pues. Estoy siendo integrante de los Locos. ¿Eh? Aquí andan. ¿Se vinieron desde ayer o ahora? No, nosotros llegamos ahorita en la mañana. Mi compañero sí se vino desde ayer.
Pues la verdad es que para el siguiente año se los recomendamos que se vengan desde una noche antes, porque luego van a traer esta carita así de desmañanados y todo el rollo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ando al puro chingazo. ¿Y qué tal? Bueno, bien, bien. ¿Cómo el bikini? Pues bien a gusto, la neta está pasada lanza el eventito. Oye, para entrar al club, ¿qué te pidieron? Vete para acá, güey. A ver, que la IFE dice por acá. La IFE. No, pues nada, pues nomás andé con el carro y yo entré así, fum. Sí. Sí. Véngase para acá, porque eso tenemos que decir. Pero antes de eso, ¿tu nombre? Ángel Guzmán. ¿Cómo andas, Ángel? Pues desveladón también. ¿Sabes que tú eres el desmadroso del club, güey? No, ¿cuál desmadroso? Se te ve la carita. Sí, de los vaguitos, ve nomás. Ahí está, mira, una carita ahí para toda la gente. ¿Qué se necesita para estar en Tú Locos? De hecho, sí hay como dos requisitos que nos pide Iván, el fundador de la sede, que era lo principal, tener rines no convencionales y tener un poco de suelo. O sea, no completamente, pero que todos estén echándole ganas. Echándole ganas, sí. De hecho, esas son las dos piezas como fundamentales para poder, lo que le piden a uno para poder ser parte del club, o sea, tener rines y tener suelo. Ya después de ahí el nivel va creciendo de cada uno. Sí, ¿no? Sí, ya entre todos, obviamente nos ayudamos a motivarnos y ayudarnos entre todos a crecer y a hacerle detallitos a los carros y eso, pero sí, Uriel, y contento porque ayer perdieron las Chivas y ganó nuestro Atlas. Bueno, eso ya, ahora sí que muchos andan llorando, pero no hay problema, muchachos. Todo se puede. Y para la siguiente semana van a seguir llorando peor. Ah, mira, ahí está. Ya la soltó. Oye, muchachos, pues qué gustazo, ¿eh? Uriel, saludarlos. Igualmente. Ahí estamos. Y pues los vemos luego. Ahí estamos, puro Tú Locos. Tú Locos, los serios, los cotorreadores, los desvelados. Pero bueno, nosotros seguimos aquí, continuamos Bikini Car Fest.